Directa Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente Venevisión. Amigos, bienvenidos a esta parte de Noticiero Venevisión, entrevista Venevisión. Hoy con la visita del padre Víctor Hugo Basabe, secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana. Mañana apenas va a cumplir una semana en este nuevo ejercicio para el cual fue electo en el marco de la Asamblea Anual, una de las dos que se celebran en la Conferencia Episcopal Venezolana. Bienvenido a Venevisión. Gracias, Eduardo. Como siempre, se desprende un documento con un mensaje que abarca o intenta abarcar la realidad del país en un momento determinado. ¿Cómo destacaría la esencia de ese mensaje? Bueno, regularmente en la Asamblea de la Conferencia Episcopal durante el mes de enero, la conferencia sobre todas las cosas mira al país, mira la situación del país. Y viendo la situación del país, pues ofrece caminos, ofrece perspectivas para que todos los actores que tienen que ver con el acontecer nacional puedan encontrar caminos para solucionar los distintos problemas que en nuestro país pudieran estarnos aquejando. La Iglesia, pues, y eso ha sido, si tú revisas todo lo que es el historial de la Conferencia Episcopal Venezolana, cada mes de enero, pues, de año por año, ahí está presente esa voz profética de la Iglesia, diciéndole a todos los que tienen que ver sobre todas las cosas, responsabilidades en el país, desde la conducción del gobierno, desde la conducción de todo lo que tiene que ver con el campo educativo, desde la conducción de las mismas familias, diciéndole: el camino por el que estamos andando es un camino que necesita rectificación o es un camino que necesita profundización. Pero siempre la Iglesia ofrece su voz, luego de todo un análisis, porque las exhortaciones de la Conferencia Episcopal Venezolana no son el fruto de uno o dos o de la mente de uno o dos obispos, no. Los documentos de la Conferencia Episcopal, las exhortaciones de la Conferencia Episcopal, tienen su génesis en un consenso de todos los obispos. Estas exhortaciones pasan muchos momentos en los salones en el salón donde se reúne la Conferencia Episcopal, y a medida que se va avanzando, se va enriqueciendo, se va depurando, se van añadiendo nuevas cosas, porque de lo que se trata es de tratar de abarcar lo más que se pueda la realidad. Siempre ha sido la costumbre, siempre ha sido ese elemento, siempre ha estado presente ese elemento en las reuniones de la Conferencia Episcopal durante el mes de enero. Padre, ¿cómo podemos encaminarnos hacia un diálogo que evidentemente es necesario, consensos esenciales para avanzar en medio de la situación? Sí, este último documento precisamente, o en este último documento de la Conferencia Episcopal Venezolana, una de las cosas que se hace necesariamente es un llamado a un diálogo como la única salida que los venezolanos tenemos para poder resolver la cantidad de problemas que nos agobian en este momento. Y nosotros, una de las cosas que proponemos es que no sea un diálogo en el que simple y llanamente se confronten posiciones, sino un diálogo en el que se vean las reales necesidades del país, en el que se asuman las dificultades que tiene el país y que se busquen soluciones a los problemas que el país tiene. Y eso pasa por deponer actitudes, y eso pasa por reconocer situaciones, y eso pasa, pues, por entender que en este país todos tenemos una palabra, que en este país todos tenemos que sentarnos, tenemos que escucharnos y todos tenemos algo que decir. Eso pasa por romper por convicciones particularistas, eso pasa por romper, pues, con actitudes que no colaboran absolutamente en nada al reencuentro de los venezolanos. Padre, hemos vivido, hemos apreciado la presencia de la Iglesia incluso en gestiones anteriores de diálogo. ¿De qué manera está dispuesta la Iglesia, y después, no sé si de una vez o posteriormente como algo aparte que se complementa, pero tanto en lo nacional como en los esfuerzos procedentes de la Santa Sede, que acabamos de ver, tuvo una influencia determinante en el acercamiento entre Washington y La Habana? ¿Qué esperanza podemos cobijar los venezolanos en esa materia? Bueno, en primer lugar tenemos que tener presente, tenemos un Papa de origen latinoamericano. Junto con tener un Papa de origen latinoamericano, tenemos muy cerca del Santo Padre a un hombre que estuvo en Venezuela, que recorrió toda Venezuela, que conoció toda Venezuela, que amó profundamente y ama profundamente a Venezuela, que es Monseñor Parolín, quien hasta el año pasado fue, pues, nuncio apostólico y ahora, pues, es el secretario de Estado, el cardenal secretario de Estado del Vaticano.
Y si hay alguien que está verdaderamente preocupado porque en Venezuela se genere un diálogo, ese es precisamente el Santo Padre. Y si hay alguien que está empeñado en este momento en representación del Santo Padre en Venezuela, en que se genere un diálogo, y así lo ha dicho públicamente, es precisamente Monseñor Aldo Giordano, que es el actual nuncio apostólico de su santidad acá en el país. Y en ese sentido, ese es el ánimo también en la Conferencia Episcopal Venezolana. Nosotros estamos tratando de conversar con todos los sectores, con todos los sectores políticos, con todos los sectores empresariales, con todos los sectores que tienen que ver con el quehacer nacional, en función de que es necesario generar un diálogo, es necesario que nos sentemos a hablar, es necesario, pues, porque, como dice por allí el refrán, hablando se entiende la gente. Y este país, si de algo necesita, es de un diálogo constructivo. Si algo necesita este país, es de un diálogo esperanzador. Si algo necesita este país, es de un diálogo del cual pudiera surgir la posibilidad de un nuevo rumbo para todos los venezolanos, un nuevo rumbo que esté marcado, pues, por el deseo de todos de superar las dificultades que pudiésemos estar viviendo en este momento. Quiere decir que desde la Santa Sede podemos estar convencidos en Venezuela si adelantan gestiones, sí, en buena pro de ese diálogo necesario. El Papa nos tiene muy en su corazón, él lo ha expresado, nos tiene muy, muy en su corazón. Y aunque el Papa tiene que ocuparse de tantas cosas, el Papa está muy pendiente de lo que sucede en Venezuela y nos está invitando a todos los que estamos implicados en lo que es la dirección de la Iglesia, nos está invitando a todos a que seamos instrumentos, que seamos cooperadores en este generar un gran diálogo nacional en función, pues, de toda la situación que vive el país. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? Y ustedes, como pastores de la espiritualidad, ¿qué mensaje tienen para que demos lo mejor de cada uno de nosotros, aún en la adversidad? Bueno, nosotros creo que tenemos muchísimas fortalezas. En primer lugar, tenemos la gracia de ser originarios de un país al que Dios miró de una manera muy particular. Quienes hemos salido de Venezuela, quienes hemos estado tiempo fuera de Venezuela, sabemos que Venezuela tiene bondades que muchos países quisieran tener y nosotros tenemos que tomar conciencia de eso y partir de todas esas bondades que Dios nos ha regalado para responder a esa bondad de Dios de la mejor manera que podemos, con bondad. Y la bondad pasa porque todos nos miremos con la ternura con que miró Jesucristo al hombre. La bondad pasa porque nosotros nos decidamos a cultivar los sentimientos que Jesucristo cultivó en relación con el hombre. Y nosotros tenemos que comenzar, pues, por entender que somos un país que siempre ha estado marcado por la alegría, que esa es una de nuestras grandes fortalezas. Y desde la alegría nosotros tenemos la posibilidad de superar tantas situaciones difíciles y de desencuentro que podemos encontrar a nuestro alrededor en este momento. También nosotros, pues, somos un país que trabaja, somos un país, a pesar de que muchas oportunidades se dice tantas cosas de Venezuela en ese sentido, nosotros somos un país de verdadero trabajo, de gente trabajadora. Y yo creo que nosotros una de las fortalezas que tenemos es que si todos nos ponemos de acuerdo, este país lo podemos enrumbar, porque Dios nos ha dado todo cuanto necesitamos para salir adelante. Una clave para reconocer al otro, para ser más solidarios. Encontrarme a mí mismo en el otro. El punto de partida como creyente nos lo enseña Jesucristo. Trata al otro como tú quieres ser tratado. No hagas a nadie lo que no quieras que te haga. Padre, la Iglesia Católica, su presencia siempre, de aquí en adelante, ¿de qué manera se va a manifestar en ese necesario acompañamiento espiritual, racional, que en todo tiempo tiene una gran importancia? Pues bueno, nosotros en primer lugar estamos invitando a todos los creyentes que hacen vida en la Iglesia Católica, lo hacemos en este documento, a que desde el punto de vista espiritual nosotros nos unamos en una gran cadena de oración por nuestro país. También a que nosotros, como creyentes, como portadores de un mensaje, saquemos los valores del Evangelio y los propongamos a la gente sin miedo, con alegría, con toda valentía. Porque en la medida que nosotros rescatemos los valores del Evangelio también para nuestro quehacer cotidiano, en esa medida nosotros estaremos rescatando también nuestro país para la bondad. Y eso es lo que la Iglesia en el fondo está proponiendo a todos los venezolanos. Rescatemos a nuestro país para la bondad. Y el rescatar nuestro país para la bondad
pasa porque dialoguemos, pasa porque nos encontremos, pasa porque nos decidamos a superar pues todas las situaciones de desencuentro que en este momento están presentes en medio de nosotros. Padre, gracias por esta visita. Además, es su primera entrevista en medio de comunicación alguno como secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana. Mañana cumple una semana apenas en esta nueva función dentro de la Iglesia. Y por aquí estamos a la orden, con las puertas abiertas para un mensaje de unidad a esta Venezuela tan amada. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, y aprovecho la oportunidad también para saludar a todos los educadores que hoy señor, celebran muy importante. Su día, a todos los que están implicados en esa hermosa labor de formar a las generaciones del futuro, en esa hermosa labor de formar a nuestros niños y nuestros jóvenes. Así es, un gran abrazo para los maestros. Víctor Hugo Basabe, secretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana.